Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Para esta ocasión, amigos, nos encontramos aquí en el famoso río Mixteco. Estamos ahí con los cuates, vean nada más. Aquí a la altura de Tecomatlán, vamos a echarnos un rico baño. Ahorita en estos días calurosos. Y pues aquí encontramos, creo, un lugar muy agradable a la vista para echarnos un rico chapuzón. Y pues comenzamos con este video, amigos, recordando viejos tiempos para todos aquellos que vivieron aquí por estos lugares, aquí a la altura de Tecomatlán. Y vean, ahí están los hombres fornidos, vean nada más, mira, hombres nalgones de trabajo. Dale, cuñado, aviéntate allá. Los tres, dale, cuñado, dale. Ah, pinche cuñado, órale. ¡Hale, güey! ¡Ah, no manches, está fría, güey! ¡Ah, no manches, espérate, güey! ¡Tengo mi celular, güey! Ahí va, mira. Mira, bicho, coño. ¡Qué reparió! ¡Gente, güey! ¡Vete! Vamos a ver si el caballo. ¿Cómo se está refrescando en el río de Comatlán, Puebla? Aquí me llevo un ser vivo. Buenas noches, acá en el hoyo. Te busco. Ahí voy, ahorita yo, compa. Ahorita, espérame. Sí. Pues bien, amigos, esta construcción que pueden ver aquí ocupó parte de la carretera antigua antes de que se construyera el puente. Por aquí pasaban los carros y, como pueden ver, aún sigue muy bien conservada y pues le da una vista agradable a todas las personas que quieren venir a bañarse aquí. Pues es uno de los puntos elegidos. Hay otros puntos donde podemos encontrar pozas un poco más profundas, pero pues nosotros decidimos venir aquí a este lugar. Vean, es un río, pues en realidad, muy grande. Ahorita que nos encontramos en tiempos de seca, ya a finales del mes de enero, razón por la cual podemos encontrar pues muy poca agua en realidad. Sin embargo, en los meses de lluvia, abundante lluvia, pues este río está gigantesco. Prácticamente, así como lo pueden ver ahorita, su cauce pues es de lado a lado. El agua que trae es muchísima. Pero pues esta es, de hecho, la temporada para poder disfrutar de sus aguas y pues bañarnos. Así es que, amigos, pues empezamos con este video. Espero les guste. Y pues
vamos a tratar de introducirnos ahí en esos túneles, en esos hoyos. Pues la misma fuerza del agua te traslada de un lado a otro, te empuja de un lado a otro. Pues amigos, comenzamos. Está el amigo caballo, vean nada más, la brujita y el compa Henry. Mis compadres putos. Acá está en el calor, está más caliente, creo, le pega el calor. Las quitamos. A ver si aguanta. Madre. Dejo. La radio. Madre. De por sí te chiva de la madre, güey. Te chiva la madre, güey. Otra vez. Vamos. Vendeu. Ya está por atrás. Les va a tallar el lomo. Ahora una maquiseta, pítala. ¿Está bajito? Ahí. ¿Quién quiere tener el teléfono? ¿Cuánto cuesta el teléfono?
Me costó como 25. Hijo de puta madre. Pero no le pasa el agua, ¿no? No le pasa nada con el agua, sí. Cuñado, si, si cae en el agua, ¿esta chingadera se compone? Más para allá. Acá en el agua, dice. Si se cae en el agua, no le pasa nada. ¡Oh, puta madre! Si le. ¡Vale, vale, vale! No, tiene que ser aquí, no, para tomar. Sin cargarlo, nada más de aquí. O sea, ya no se infla. ¿Cómo se infla? Échale, échale, viejo, échale, viejo. Échale, viejo. Échale, viejo. ¡Madre! 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 ¡Pinche lo mismo! ¡Para, para atrás, Diego! ¡Ah, para atrás! ¡Atrás! ¡Échale, viejito! Viejito, dijera. Dijera Henry. O un brinco. Mira, los pinches compadres putos aquí. Juntó la, la yunta. Aquí se encuentra el amigo Cejas Peladas, nieto del que persina las vacas. Ya. Ya, prole. ¿Cómo le hacen a la mamada? Madre, madre. Eso me dio. Ahí es donde ese pendejo cayó de nuevo. Ya, güey, ya, me dio frío. ¿Ya? ¿Quién, perra? Cuidado con los dedos con la cámara. ¡Ey! Ahí vamos acá. Pinches culísimos, mira. Pinche culote de nueve. Está roto, creo, el boxer. ¿Ya? Aquí en esta onda, oh, ni me dijeron. Yo ahí caí. En esta onda. ¿Y ya, güey? Ya, todo bien. Fue una que le cayó, güey. Sí. Esa madre contra el agua se supone, güey. Pero no me arriesgo y nunca lo meto. Gracias, pinche coñado. Ajá. Culote.
Pues vean, amigos, este es un lugar pues muy bonito. Estos momentos difícilmente se olvidan. Este es un lugar pues padrísimo, donde muchos de nosotros, de ustedes posiblemente, pues vinieron muchas veces a tomar un delicioso baño con la familia, con los amigos, con las muchachonas, ahí con las babies. Y pues obviamente estos momentos jamás se olvidan. Y pues, aunque corto este video, amigos, a mí en lo personal me gustó mucho. Siempre disfruto mucho de estos momentos con los amigos. Como pueden ver, pues ahí hay unos amigos que siempre podemos contar con ellos en cualquier momento. Pues ahí ya tenemos ahí la brujita, es mi compadre Noé, que es el administrador del canal Aventuras Oaxaca. Y pues un saludo para todos aquellos amigos, aquellos usuarios, suscriptores, seguidores de este canal, que pues nunca se pierden de este tipo de videos. Obviamente les agradecemos infinitamente su preferencia. Siempre hacemos este trabajo, este tipo de tomas, de videos, para ustedes, amigos, que son los que disfrutan de este tipo de material. Y obviamente son el motor que siempre nos impulsa a seguir grabando este tipo de contenido. Pues bien, gente bonita, creo que pues ha sido todo por el día de hoy. Pues fuimos por ahí algún mandadito y pues ya de regreso decidimos hacer estas tomas. Había otros lugares que son más comunes, con un acceso pues mucho más fácil. Este acceso pues fue algo complicado para nosotros, muy escarpado para llegar aquí, pero en otras zonas está más ajetreado, hay más gente, y pues la verdad quisimos hacer un video más tranquilo, razón por la cual nos venimos aquí a este lugar donde prácticamente no hay gente, pero por supuesto que también está muy bonito. Pues amigos, cuídense mucho, reciban un cordial saludo de su amigo el Camaleón, y nos vemos para un próximo video. No se olviden, por supuesto, de darle like al video, compartirlo en sus redes sociales, y pues inviten a más gente a suscribirse a este canal, gente bonita. Nos despedimos de este bonito lugar, aquí en el río Mixteco, a la altura de Tecomatlán, Puebla. Hasta la próxima. Pues nos vamos. Sí, sí. Ahí se le compra. Sí, vámonos. Vámonos a la shit. Vámonos. ¡Hijo de mi canto!